La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Solemnidad de Jesucristo Rey del Universo. Queridos hermanos, la fiesta de Cristo Rey del Universo antes se celebraba el último domingo de octubre desde el año 1925, en que la instituyó el Papa Pío VI, Pío XI, pero en la reforma de San Pablo VI, en el 1969, se trasladó al último domingo del año cristiano, el domingo 34 del tiempo ordinario. La celebración de hoy, sobre todo los textos de lecturas, oraciones y canto, nos ayuda a todos a entrar en el ministerio de esta fiesta y ver nuestra historia como un proceso del reino que todavía no se manifiesta, pero que se está gestando y madurando hasta el final de los tiempos. Con nuestra mirada puesta en el fin de los tiempos, celebremos con fe y esperanza nuestra misa de hoy. Con alegría recibamos al Fray José Luis Alonso, quien preside la Santa Eucaristía. Jesús es Rey de Reyes, alaba lo que vive. Jesús es Rey de Reyes, alaba lo que vive. Alábalo, alábalo, alaba lo que vive. Alábalo, alábalo, alaba lo que vive. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva. Vamos a ofrecer la pasión, la muerte, la resurrección de Jesús, lo más grande que Dios puede hacer por nosotros, lo más grande que nosotros podemos ofrecer a Dios. En primer lugar, la Eucaristía es a la Santísima Trinidad, por nuestro Padre el Papa Francisco, por nuestro Padre Benedicto XVI, por nuestro obispo Mario Moronta, por el cumpleaños de la niña Grady Giraldo, quien cumplió 10 años de vida el día de ayer, por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad, Instagram, Facebook, YouTube, por las intenciones de la familia de nuestro hermano y amigo. Y de todos los que nos escuchan, por los bienhechores de Radio Natividad, por la paz de Jerusalén, de Venezuela y el mundo, por el eterno descanso de nuestro querido y recordado padre Stephen Harney, Edgar Gordillo, tercer día de la novena, por Edicta Ferrer Méndez, Jaime Roberto Sánchez Guerra, Isabel Granados, Carmen Hermildes, viuda de Rosales, María Bermúdez, difuntos de la familia Giraldo Sánchez, por la salud de todos los enfermos, especialmente los que están sufriendo la pandemia, y por todos nuestros hermanos que les llamamos las ánimas, que son los que regresaron a Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cariño de Papa Dios, la alegría del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con su Espíritu. La felicidad de Jesús es servirnos, atendernos, mimarnos, favorecernos, cuidarnos, pero nosotros a veces andamos distraídos, fuera de base. Todos fallamos en ese amor. Vamos a reconocerlo con un corazón sencillo y arrepentido, y juntos vamos a pedir gracia para comenzar una nueva vida. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios, que nos ama de verdad, tiene compasión de cada uno de nosotros, perdona nuestras faltas de amor y nos da la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Nuestros errores, ten piedad, ten piedad, ten piedad.
porque solo tú eres santo. Solo tú eres santo. Solo tu Señor. Solo tu Señor. Solo tu Altísimo. Solo el Altísimo. Jesucristo. Jesucristo. Con el Espíritu. Que no sabes más que amarnos y favorecernos, que has querido fundar todas las cosas en tu Hijo muy amado Jesucristo, Señor y Rey del universo. Haz que toda criatura liberada de la esclavitud del pecado sirva por amor y con alegría a tu majestad y te alabe ahora en este mundo y por toda la eternidad en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Las lecturas de hoy ponen ante nuestra mirada la figura de un rey pastor que se desvive por su rebaño. En Ezequiel, Dios es el pastor de su pueblo, al que cuida, alimenta y protege. El Evangelio, Jesús es rey y juez, que como el pastor que separa las ovejas de los cabritos, en su venida al final de los tiempos, juzgará a todos según el amor que cada uno ha mostrado con los más pequeños. El destino de los benditos del Padre es la vida eterna, inaugurada por Cristo con su resurrección. Escuchemos con atención. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: yo mismo iré a buscar a mis ovejas y velaré por ellas. Así como un pastor vela por su rebaño cuando las ovejas se encuentran dispersas, así velaré yo por mis ovejas e iré por ellas a todos los lugares por donde se dispersaron un día de niebla y oscuridad. Yo mismo apacentaré a mis ovejas, yo mismo las haré reposar, dice el Señor Dios. Buscaré a la oveja perdida y haré volver a la descarriada. Curaré a la herida, robusteceré a la débil y a la que está gorda y fuerte la cuidaré. Yo las apacentaré con justicia. En cuanto a ti, rebaño mío, he aquí que yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carnero y machos cabríos. Palabra de Dios. Te alabamos. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. Nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta.
preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Cristo le entregará el reino a su Padre para que Dios sea todo en todas las cosas. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Cristo resucitó y resucitó como la primicia de todos los muertos. Porque si por un hombre vino la muerte, también por un hombre vendrá la resurrección de los muertos. En efecto, así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos volverán a la vida, pero cada uno en su orden. Primero Cristo como primicia, después, a la hora de su advenimiento, los que son de Cristo. Enseguida será la consumación, cuando después de haber aniquilado todos los poderes del mal, Cristo entregue el reino a su Padre. Porque Él tiene que reinar hasta que el Padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos. El último de los enemigos en ser aniquilado será la muerte. Al final, cuando todo se le haya sometido, Cristo mismo se someterá al Padre, y así Dios será todo en todas las cosas. Palabra de Dios. Aleluya, 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 gloria a ti. Aleluya, 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 gloria a ti. Alaben al Señor todos los pueblos, alaben al Señor todas sus criaturas. Esté con ustedes. Y con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús dice a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante Él todas las naciones, y Él apartará a unos de otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, fui forastero y me alojaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado
y vinieron a verme. Los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te hemos visto hambriento, te hemos dado de comer, sediento y te hemos dado de beber? ¿Cuándo te hemos visto forastero y te hemos acogido, o desnudo y te hemos dado vestido? ¿Cuándo te hemos visto enfermo, encarcelado y te hemos ido a ver? Y el rey les dirá: Yo se lo aseguro, que cuando lo hicieron con uno de mis pequeños hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda: Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento, no me dieron de comer, sediento, no me dieron de beber, fui forastero, no me alojaron, estuve desnudo, no me dieron vestido, enfermo y encarcelado, y no me visitaron. Entonces ellos responderán: Señor, ¿cuándo te hemos visto hambriento o sediento, forastero o desnudo, enfermo o encarcelado, y no te hemos socorrido? Y él les contestará: Se lo aseguro, cuando no lo hicieron con uno de mis pequeños hermanos, tampoco conmigo lo hicieron. Entonces estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida que dura para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy se nos presenta a Jesús en un trono y nos dice con inmensa alegría e increíble amor: Yo soy el primero y el último, soy el Señor, el dueño de cielo y tierra, y soy el Señor para beneficio de ustedes. Ustedes me ven con las marcas, las cicatrices de mi pasión, de mi muerte, de mi resurrección. Estoy lleno de poder y quiero que ustedes sean inteligentes y se aprovechen de verme con los brazos, el corazón, todo mi ser abierto de par en par para ustedes, porque yo he querido tomar posesión de mi reino pensando en ustedes, que ustedes tengan siempre esa idea grabada en lo profundo de su corazón. Jesús ha querido tomar asiento en su trono del cielo, prometiéndonos que si permanecemos unidos a Él, si vivimos en su amor, también nos sentaremos junto a Él en su trono. Y Jesús, pues, quiere que todo lo que Él ha adquirido con tantísimo amor y sufrimiento, nosotros lo sepamos utilizar para nuestro crecimiento, para nuestro aprovechamiento y superación. Tenemos situaciones muy difíciles, nos golpean dificultades de muchas clases y tenemos el peligro de creer que estamos abandonados, que estamos dejados de la mano de Dios. Y es ahora cuando Jesús quiere intervenir para ayudarnos a aprovechar esta oportunidad, a sacarle fruto, porque tenemos dos caminos: el decir tengo una oportunidad para crecer como persona, como cristiano, como hermano con los que sufren, o puedo equivocarme y decir bueno,
No hay nada que hacer, que Dios baje la Santa María y que me preparen para el cementerio. Eso sería un gran error y el fracaso de Jesús en nosotros. Jesús está sentado en el trono, mirándonos, pendiente de cada uno de nosotros, diciéndonos, ¿qué quieren que haga yo por ustedes? Yo soy Señor no para que ustedes me sirvan, sino para que ustedes sean servidos por mí. Cuando nosotros vemos a un presidente o a una personalidad importante, tenemos que pedir audiencia, tenemos que esperar, tenemos que aducir razones para que nos reciban. Jesús no. Jesús de día y de noche nos dice, yo estoy a tu completa disposición. Yo soy el Dios todo amor, todo generosidad. Yo estoy en función de ti. Si me quieres valorar como Señor y dueño de todo, el beneficio es para ti, ahora en esta vida y por toda la eternidad. A veces nosotros, pues somos inmensamente ricos, pero nos olvidamos de ese tesoro de tener a Dios a nuestro alcance, de tener a Dios a nuestros pies, vamos a hablar así en lenguaje humano. Jesús nos dice, yo estoy con ustedes cada día, todos los días, hasta que se acabe este mundo. Mi felicidad es que ustedes se aprovechen de mi amor, de mi bondad, de mi generosidad, de mi misericordia. Esto no es una forma de hablar, esta es la verdad de Dios. Jesús nos dice, yo he entrado al cielo para meterles a ustedes también al cielo y quiero que se gradúen en el amor, en esas pequeñas cosas de cada día, de servir, de ayudar, de facilitar la vida. Cuando nos presentemos ante Jesús, no nos va a decir, mire, a ver qué milagros hemos hecho, si hemos solucionado el hambre y las necesidades corporales o espirituales de nuestro barrio o de nuestra ciudad. Nos va a decir, a ver, ¿cómo está tu graduación en el amor? A veces pensamos que tenemos que hacer cosas raras, cosas difíciles. No, el amor es de detalles. Todos los días nos tendríamos que proponer a levantarnos de la cama, ¿cómo voy a servir yo a Jesús? Facilitando, alegrando, anticipando el cielo a los demás. Esto lo puede hacer un niño y un anciano, lo puede hacer un santo y uno que no es todavía santo. Y es la única asignatura que Jesús nos propone con especial empeño. Y ahí es donde nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos graduemos en el amor. No en hacer cosas especiales, raras o llamativas, sino en los detalles de cada día. Y pensemos, las personas no se merecen nuestro servicio, nuestra ayuda, nuestro amor, pero Jesús sí se lo merece y por Él tenemos que hacerlo. Vamos a pedir a la Virgen María que ella siempre nos tome de la mano y nos lleve a Jesús, que está en su trono para beneficio nuestro, para que nos aprovechemos cada día más de Él, para que todo lo que Dios quiere darnos, nosotros lo comprobemos, lo experimentemos, lo gocemos, lo agradezcamos y lo compartamos. Todos juntos vamos a renovar nuestra fe diciendo con todo el corazón, con nuestra vida de cada día,
Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado. Subí al cielo y está sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. Desde juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Unidos a Jesús, vamos a presentarnos ante nuestro Dios, que es nuestro Papá Dios, con el amor y la alegría del Espíritu Santo, para pedir por nosotros, por nuestra querida Venezuela, por la Iglesia Universal. Reina en nuestra vida, Señor. Reina, reina en nuestra vida, Señor. Para que todos los pastores de la Iglesia actúen siempre inspirados por la palabra y el ejemplo de Jesús, que vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos, roguemos al Señor. Reina en nuestra vida, Señor. Para que nuestros barrios y ciudades, tan a menudo víctimas de la violencia y la explotación, brille la paz del reino que vino a instaurar Jesús en el mundo, roguemos al Señor. Reina en nuestra vida, Señor. Para que los padres de familia y los educadores sepan orientar el crecimiento integral de las personas que les son confiadas con un corazón de padre y de pastor, roguemos al Señor. Reina en nuestra vida, Señor. Para que las personas que se preparan a trabajar en la gestación del bien común busquen obrar siempre por la justicia y vigilen la transparencia en sus aspiraciones, roguemos al Señor. Reina en nuestra vida, Señor. Para que todos nosotros, con responsabilidad y desinterés, obremos en favor del pobre y desvalido, y así podamos ser escogidos un día entre los benditos del Padre, roguemos al Señor. Reina en nuestra vida, Señor. Por tantas personas que se encomiendan a nuestra oración, para que Papá Dios les conceda lo que necesitan, sea para su cuerpo, para su alma, roguemos al Señor. Reina en nuestra vida, Señor. Por el aumento de vocaciones sacerdotales, religiosas y misioneras, para que tengamos muchos instrumentos de Dios que nos ayuden en nuestro caminar hacia el cielo, roguemos al Señor. Reina en nuestra vida, Señor. Papá Dios, todo te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo muy amado, con el amor y la alegría del Espíritu Santo, que sois un solo Dios y vivís por los siglos de los siglos. Amén. Este pan y vino, Señor, se transformará cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Lo que sembré con mi dolor, lo que
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios, Padre amoroso y bueno. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Al ofrecerte el sacrificio de Jesús, tu Hijo muy amado, que nos trae la reconciliación y la salvación, te rogamos, Señor, que Jesucristo, tu Hijo muy amado, conceda a todos los pueblos, a todas las familias, a cada persona, los bienes del amor, de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestra tarea más hermosa, nuestra felicidad y salvación eterna. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Papa Dios, tres veces santo, porque has consagrado sacerdote eterno y Rey del Universo a tu Hijo muy amado, nuestro Señor Jesucristo, para que ofreciéndose a sí mismo como ofrenda perfecta y pacificadora en el altar de la cruz, consumara el misterio de la salvación humana, sometiendo a su poder la creación entera, y entregar así a tu majestad infinita un reino eterno y universal, reino de la verdad y de la vida, reino de la santidad y de la gracia, reino de la justicia, del amor y de la paz. Por eso, con los ángeles y santos, cantamos llenos de alegría. En verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes
y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Papa Dios, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por todo el mundo, con nuestro Padre el Papa Francisco, con nuestro Padre Benedicto XVI, con nuestro Obispo Mario Moronta y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por el amor. Acuérdate de todos nuestros hermanos, en especial los que hemos mencionado al principio de la Eucaristía, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, con San José, su esposo, a quien todos hemos de tenerle una especialísima devoción, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Felices, emocionados y agradecidos, porque Jesús, siendo el Señor, el dueño de todos y de todo, quiere servirnos, sobre todo ahora que está en el cielo. Por eso vamos a decir todos con Él: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda tribulación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no mires nuestros pecados, mira la fe de tu Iglesia y, conforme a tu palabra, concédenos la paz, el amor, la unidad. Tú que vives y reinas y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Oh.
Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Alabarte sin parar todos los días, que tu presencia sea el anhelo de mi vida. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor, yo te quiero agradar y quiero darte siempre el primer lugar. Oremos.
alimentados con este pan que da la vida que dura para siempre, te pedimos, Señor, que quienes nos gloriamos de obedecer aquí en la tierra al Señor, que es dueño de todo y de todos, podamos vivir con Él en la felicidad sin fin del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. A todos les deseo un buen descanso reparador, que vivamos siempre sabiendo que si Jesús se siente orgulloso y feliz de ser nuestro, de vivir para servirnos, que también nosotros queramos ser de Él y servirle en cada ser humano. Que esta bendición les acompañe siempre. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes. Llenos del amor y la alegría de Cristo resucitado, podemos ir en paz. Demos gracias al Señor. Tú reinarás, este es el grito que ardiente sana nuestra fe. Tú reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste reinaré. Reine Jesús por siempre, reine su corazón en nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. Tú reinarás, dulce esperanza, que al alma llena de placer. Habrá por fin paz y bonanza, felicidad habrá doquier. Reine Jesús por siempre, reine su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. En nuestra patria, en Venezuela, es de María la nación. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.